שבת שלום וחג שבועות שמח לכולנו ולכולכם שיושבים בבתים. שבת שלום y felices fiestas. Feliz fiesta de Shavuot a todos nosotros y a ustedes que están en sus casas. Cuán bueno es que nosotros podemos ser un solo corazón en el Espíritu. Jesús también está con nosotros, con su Espíritu Santo. Todos nosotros estamos juntos, aunque sea por medio de esta forma digital. La fiesta de Shavuot es una fiesta de agradecimiento a Dios. Es una fiesta en la cual nosotros venimos a ofrecer de los dones que de las bendiciones que nos ha dado Dios. Y esto lo haremos con la gracia del Señor. Oremos primero. אבינו הקדוש שבשמיים, אנחנו באים לפניך בשם ישוע המשיח אדוננו. Padre en los cielos, nosotros venimos ante ti en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Venimos a postrarnos ante ti en espíritu y en verdad. ואדון להקריב לפניך. Y Señor, hacer ofrenda ante ti. El fruto de nuestros labios que te agradecen a ti. Darte a ti de lo que tú nos has dado, porque tú nos amaste a nosotros primero y tú sacrificaste por nosotros todo. También nos bendijiste y nos diste vida, nos diste alma y la posibilidad de alabarte, de adorarte. Y eso hoy queremos hacerlo. Así que recibe nuestra postración, nuestra adoración. En el nombre de Jesús el Mesías, nuestro sumo sacerdote. Amén. Hermanos y hermanas queridos, quiero compartir con ustedes unas palabras de apertura. La reunión de hoy va a ser distinta como generalmente. El mensaje va a ser dividido en dos hoy. Y entre cada fragmento va a haber alabanza y también el fruto de los labios de las personas que prepararon para Dios. Quiero abrir en Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Versículos 9 al 12 y después leeremos los versículos 16 y 17. Así que yo voy a leer desde el versículo 9 hasta el 12. Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere mandado, te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. ושמרת ועשית את החוקים האלה. וגם פסוקים 16 ו-17. Leeremos los versículos 16 y 17. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Así que nuestro Padre en los cielos, que es el Dios de amor, nos invita tres veces al año a subir a Jerusalén. Mm-hmm.
Y lo importante es el lugar donde Él estuvo, en el lugar santísimo. Por supuesto que Él está en todo sitio, en todo lugar. Pero Él tenía una presencia especial en el lugar santísimo. Y Él invitó a su pueblo prometido. Y Él nos invita a nosotros a venir a Él, a su presencia. Y aquí está el amor de Dios hacia nosotros. Y Él nos invita a traer de la bendición conforme nos bendijo antes. Cada uno conforme quiera dar de su elección libre. ¿Qué es lo que Dios nos dio hoy? Muchos de nosotros no somos agricultores para traer del fruto de la tierra. Tampoco somos pastores de ovejas, así que no voy a traer ovejas. Pero ¿qué hemos recibido nosotros de nuestro Padre en los cielos? Nosotros recibimos muchos talentos y dones espirituales. Y desde estas cosas nosotros queremos venir y ofrecerle esto a nuestro Padre en los cielos. Entonces Él le dice al pueblo de Israel: vengan y traigan de la bendición que ya les di. Y Él dice: y te alegrarás en tus fiestas. Cuando le traes a Dios, tú te llenas de felicidad. Ustedes saben, en Hechos 20, tenemos una cita de las palabras de Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 35. ובכל הראיתי אתכם כי כן עלינו לעמול ולתמוך את החלשים ולזכור את דברי האדון ישוע כי הוא אמר. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. יותר טוב אומר לנו האדון לתת מאשר לקבל. Es mejor dar que recibir, nos dice el Señor. לתת מאשר לקחת. Dar es mejor que recibir. קודם כל, נתינה נותנת שמחה בלב. Primero que todo, el dar nos da gozo en el corazón. אלוהים אומר. Dios dice. לעם ישראל. Al pueblo de Dios, pueblo de Israel. ושמחת בחגיך. Vengan y gócense en la fiesta. Ustedes saben, Dios es el origen de la vida. Él es el origen del amor, del gozo. Y cuando venimos a Él, nos llenamos de Él y nuestro gozo es perfecto. Las personas hoy en día quieren atraer el gozo por medio de recursos. De todas formas, hay alegría cuando uno compra un carro nuevo o te has pasado a un nuevo apartamento o recibiste la oficina de trabajo que tanto soñaste o cumpliste con tu primer título o ya hiciste tu segundo título o tercer título en la universidad. O también puede que te hayas comprado ropas nuevas. Estas cosas tan temporales. Y las personas que son muy ricas. Aquellas personas que tienen todo lo que el dinero puede comprar, aún no están gozosos. Porque el gozo verdadero solo Dios lo puede dar. Y por otro lado, hay personas que sean pobres, que ante los ojos del mundo puede que no sean tan exitosos,
pero viven gozosos, tienen a Dios en su corazón, tienen paz en sus casas, hay paz entre el esposo y la esposa, hay respeto de hijos a padres, y estas personas son afortunadas, y su vida es muy simple, pero tienen gozo en su corazón, porque Dios es el origen del gozo. Así que Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Eso nos llena de gozo. Y eso también llena nuestro tesoro que está en los cielos. Jesús dijo, lo que ustedes dan a los pobres, también me lo han dado a mí. Eso está escrito en la palabra, todo lo bueno que ustedes hacen lo hicieron en honor a Dios y van a recibir recompensa. Así que queremos nosotros tesoro en los cielos que permanezca eternamente. Y cuando nosotros traemos a Dios, es un reconocimiento de que cada bendición que hemos recibido de Él viene de Él. Y de esta forma nosotros le decimos gracias. Cuánto maravilloso es y bueno dar las gracias a nuestro Padre en los cielos. Lo merece. Ahora cuando de poco vamos a dar nuestras ofrendas a Dios. Sí, no somos profesionales. No somos bailarines profesionales. No somos... Tenemos una buena voz. Y generalmente no somos personas profesionales tocando los instrumentos. Pero aquí las buenas noticias. Dios ve nuestro corazón. El mundo ve cuán perfecto fue, pero Dios ve nuestro corazón. Y nosotros recordamos a Jesús cuando estaba en el templo. Y ve a los ricos que ponían mucho dinero, ofrendaban mucho dinero. Eran ricos y ponían. Y aquí vino la viuda que puso dos monedas. Y Jesús dijo, ella dio más que todos. Porque ella dio desde lo que le faltaba, pero los otros dieron lo que le sobraba. Ella le sacrificó a Dios. Dios vio el amor en su corazón. Y esto para él fue más preciado que la fortuna de los demás. Entonces hoy vamos a sacrificar ofrenda a Dios. Y esta ofrenda va a subir a los cielos. Y es preciado ante los ojos de nuestro Padre en los cielos. Yo quiero agradecer a cada uno que contribuyó a este esfuerzo. Queremos prepararnos no solo para escuchar y ver, sino para añadirnos y gozarnos juntos, agradeciendo al Señor. Y todo lo que veamos, démosle las gracias a Dios por los niños, por nuestros hermanos y hermanas. Gracias por su amor. Amén. Chag Bikurim Sameach, Achim ve'achayot, Ma'ashiv la'adonai, kol tagmulav alai. Hayom anachnu rotzim latet זבחי תודה, פרי שפתי לאדוננו, על כל הוא עשה עבורנו. הוא ראוי להכל, מגיע לו, אז בוא נהלל אותו איתנו.
של חיינו כקורבן ונביא
כן, אדון, אנחנו רוצים לחדש עצמנו. תשיא אותי, אדון, קורבן חי. רק בשבילך, אדון. Yeah.
Ok, nosotros queremos pasar al mensaje. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos 2, versículos del 1 al 4. וביום מלות שבעת השבועות והתאספו כולם לב אחד. והיה פתאום כל רעש מן השמיים ככל רוח שערה, וימלא את כל הבית אשר ישבו בו. ותראינה עליהם לשונות נחלקות ומראיהן כאש, ותנוחנה אחת אחת על כל אחד מהם. וימלאו כולם רוח הקודש, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. אתם יודעים לכל חג בתנ"ך יש התגשמות נבואית רוחנית. Ustedes saben, cada fiesta en la palabra tiene su significado espiritual. אנחנו מזכירים שבחג הפסח זה בדיוק הזמן ששחטו את צי הפסח במקור, באותה שעה כעבור בערך 1500 שנה ישוע נצלב. El significado de la Pascua, por ejemplo, es el significado cuando degollaban a el cordero, y 1500 años exactamente en la misma fiesta fue crucificado Jesús. En la misma hora en que degollaron los hebreos el cordero de la Pascua, en esa misma hora Jesús expiró. Eso era las horas entre las dos tardes, después de la tarde del mediodía. Y Shavuot, la fiesta de Pentecostés, en el mismo momento en que se ofrendaba a Dios, Jesús resucitó entre los muertos. Y así como leímos, el Espíritu Santo cayó a los 120 en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo. Cuando Él bajó a ellos, Él dio poder. Y Pedro se levantó y empezó a cumplir su cargo como discípulo. Empezó a predicar y 3,000 personas dieron su vida al Señor en el mismo día. El Espíritu Santo también equipó a los que predicaban de diferentes idiomas para que los demás pudiesen escuchar lo que se estaba hablando, predicando, y muchos se salvaron. Y así el cuerpo de Cristo empezó a edificarse. Así que los dones que Dios dio fueron destinados para edificar. No son juguetes, sino herramientas de trabajo. No son herramientas de trabajo para hacernos grandes, sino que son herramientas de trabajo que fueron destinadas a edificar el cuerpo de Cristo, fueron destinadas para servir a Dios, servir a Jesús entre su congregación. Veamos algunos versículos que hablan sobre estos dones que fueron destinados a edificar. En Efesios 4, en Efesios 4, 11 y 12, Efesios 4, versículos 11 y 12. והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רואים ומלמדים. Y él mismo contribuyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar al cuerpo de Cristo.
Hay algunos que su llamado es ser discípulos y tienen el poder y el talento para esto. Y todos los demás, profetas, evangelistas, maestros, y cada uno en su cargo edifican juntos al cuerpo de Cristo. Edifican a los santos para que los santos puedan edificar al cuerpo de Cristo. Es todo el cuerpo de Cristo. Trabajamos para edificar a los demás y todos trabajamos para edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a Efesios 2, versículo 22. Efesios 2, 22. En los cuales anduvisteis, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos todos piedras vivas. Hubo el templo de Salomón, que era hecho de piedras muertas. También hubo el tabernáculo que Moisés fue mandado a hacerlo en el desierto, que fue edificado de otros materiales distintos, pero nosotros somos piedras vivas. No solo somos las piedras vivas que edificamos, y pongamos atención, en la meta por la cual nosotros edificamos, para que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. Queremos ser una casa ordenada y agradable para el Espíritu Santo. No queremos contristarlo ni apagarlo, así como está escrito, por ejemplo, en Efesios 4. Allí hay una lista larga que habla sobre las cosas que contristan al Espíritu Santo. Eso está escrito en Efesios 4, 17, al fin del capítulo. Queremos ser una casa para el Espíritu Santo en el cual esté gozoso. No solo somos piedras que edifican, sino que somos los edificadores también. Todos deben participar de la edificación. Y fueron dados cualquier tipo de dones, no solo los 5 dones de servicio que hemos recordado, sino en 1 Corintios 14. Nosotros vemos que los dones fueron dados para edificar. Miremos, por ejemplo, los versículos 3 y 4. 1 Corintios 14, versículos 3 al 4. המדבר בלשון בונה את נפשו, והמתנבא בונה את העדה. וחפצתי כי תדברו כולכם בלשונות, וביותר כי תתנבאו, כי גדול המתנבא מן המדבר בלשונות, בלתי מיפרש, למען תיבנה העדה. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que aquí vemos 4 veces la palabra edificar. El Espíritu Santo reparte sus dones, sus talentos, la capacidad que ha invertido en nosotros, y todas estas fueron destinadas para edificar. Ahora miremos el capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 7.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ustedes ven para lo bueno, provecho. Nosotros queremos utilizar con lo que Dios nos ha dado. Hoy hay una oportunidad para utilizar lo que Dios nos ha dado, sacrificar ofrenda a Dios para edificar. Ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 5. Primera de Pedro 2, 5. Esta conexión entre edificar y dar a Dios ofrenda. Ofrenda del Espíritu que Dios quiere recibir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Voy a leer. Venivnetem gamatem kaavanim chayot lebait ruchani lekeunat kodesh lealot zivchei ruach leratzon leelohim beyeshua hamashiach. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes ven, entonces nosotros somos piedras vivas. Edificamos, edificados como casa espiritual donde el Espíritu Santo pueda habitar. Pero aquí tenemos más luz sobre nuestra meta, sobre nuestro llamado, y es algo maravilloso. Fuimos llamados a ser sacerdotes, sacerdocio santo que pertenece a Dios. Le pertenecemos a Dios. Qué privilegio ser parte del Padre Creador de los cielos y la tierra. Qué privilegio que Él dice de que quiere que vengamos a Él y que podamos ofrecerle, sacrificarle. Lo peor que le puedes decir a una persona es que no sirve y no tienes ningún cargo. Es mejor que te vayas. No te queremos a ti. Es algo terrible decirle a una persona. Personas que salieron a su pensión. A veces cuando no tienen más que hacer, ellos muchas veces se sienten aislados, merman. Y por otro lado, personas que tienen 80 o 90 años y tienen algo que hacer, se sienten bien porque tienen que hacer. Porque si tienen algo que hacer y tienen un servicio, si se les necesita, buscan dónde voluntariarse, dónde pueden dar, y así sus vidas continúan. Así que nosotros fuimos llamados a un sacerdocio santo. Dios quiere que nosotros ofrezcamos ofrendas del Espíritu. Son queridas gracias a la sangre de Jesús el Mesías. El sacerdote no podía entrar al templo con ropas sucias después de trabajar en el barro, por ejemplo. Él tenía que limpiarse sus ropas, lavarse las manos y los pies. Tenía que purificarse para poder servir a Dios. Y por causa de Jesús, nuestro sacrificio que nos purificó, nosotros podemos servir y somos queridos como sacerdotes. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos permite servir a Dios. Así que nosotros queremos edificar. Queremos utilizar con los talentos que Dios nos ha dado. Sacrificarle a Dios ofrenda que se reciba con gozo. Que utilicemos lo que Él nos ha dado para darle las gracias y llenarnos con gozo y acumularnos un tesoro en el cielo.
no para que seamos ricos en los cielos, sino que para algún día cuando estemos en los cielos podamos caer ante los pies de nuestro Padre, ante Jesús, nuestro Mesías, y ponerle a sus pies la corona de vida y todos los diamantes y oro que hemos acumulado para nosotros. Hacerlo con todo el corazón y todo el gozo. Quiero volver a la ley y aspirar más ánimo de allí, ánimo para nosotros, para que nosotros aportemos. Hasta ahora hemos hablado sobre la edificación del templo espiritual. En la ley tenemos la sombra de la edificación del templo, así como la Pascua es una sombra de la crucificación de Cristo. Así como Pentecostés es una imagen de la venida del Espíritu Santo. Así también la edificación del tabernáculo en el desierto es un imagen de la casa espiritual de Dios. Veamos la imagen. Ahora vamos a Éxodo capítulo 35. Éxodo 35, versículos 4 al 9. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el tabernáculo, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Leí hasta el versículo 10. Así que Dios, por medio de Moisés, invita al pueblo de Israel a recoger la ofrenda. ¿La ofrenda de quién? De todo generoso de corazón. Todo quien de su corazón generoso quiere con gozo donar. Miren qué bonito es esto. Dios pudo haber mandado. Cada uno que me dé 20 o 30% de sus recursos. Cada uno está ahora reclutado a un mes de servicio como reservistas para la edificación del templo de Dios. Pero así no es Dios. Dios se dirige a nosotros con su amor, porque Él es Dios de amor. Porque lo que más quiere es que le amemos. Oye Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Él quiere que nosotros le amemos. Por esta causa, quien de todo corazón quiera dar, desde su corazón, de todo su corazón. Aquí da la lista de los materiales. Cualquier tipo de materiales. Para que quien no tenga muchos recursos tuviera también que dar. Porque cada uno de nosotros tenemos algo para dar, hermanos y hermanas queridos. ¡Qué maravilloso!
¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Ahora vamos a los versículos 20 y 21 del mismo capítulo. ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבר רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני למלכת אוהל מועד, ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. אתם רואים? Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Ustedes ven todo aquel que de su corazón fue atraído a hacer esto. Todo que en su corazón quiso, bajo su propia voluntad, donar. Y trajeron esto al Señor. Una ofrenda al Señor. Y cada quien ofrendó algo, estas cosas fueron estuvieron en el tabernáculo durante los próximos 500 años, y estos elementos fueron llevados también al templo de Salomón. Cada persona que ofrendó algo, ellos continuaron siendo recordados por Dios durante cientos de años. Su ofrenda quedó allí después de muchos años que ya no estaban ellos en la tierra. Así que las personas ofrendaron, y todos nosotros tenemos que ofrendar. Y Dios no solo mandó al pueblo a que ofrendaran cosas, sino que también dio espíritu de sabiduría para edificar cosas. En el mismo capítulo de Éxodo 35, nosotros leemos en el versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aquí Dios señala a dos personas con su nombre, cuando les dio espíritu de sabiduría para hacer estas cosas, y son cosas prácticas para trabajar con todos estos materiales. Todos los trabajos que debían hacer con la tela y con el oro, con la madera, con la plata, con pieles de animales para edificar todo este tabernáculo. Hoy en día también en el cuerpo de Cristo hay muchas necesidades de cargos que cada uno de nosotros podemos llevarlos a cabo, cada uno conforme Dios le haya dado. Vamos ahora al capítulo 36, versículo 2. Voy a leer el 1 y el 2. Y todo, y así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel
y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Vimos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y 4, la conversación entre Jesús y Nicodemo en el inicio del capítulo, que todos nacimos del agua y del Espíritu Santo. Y todos nosotros somos edificados como piedras vivas al tabernáculo del Espíritu Santo. Quiere decir que todos nosotros tenemos el Espíritu, todos con una medida distinta. Por esta causa nosotros podemos llevar a cabo un cargo en la edificación. Aquí se habla sobre sabios de corazón, y en hebreo eso es sabio. ¿Y qué es el inicio de la sabiduría? El inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Será que tú eres temeroso de Dios, mujer o hombre? Y si es así, es el inicio de la sabiduría. Es la obra del Espíritu Santo dentro de tu vida. No rechacen el asunto del temor de Dios. Alguno pensará, el temor de Dios no pertenece al Nuevo Testamento. Pues no es cierto. El temor a Dios es una obra del Espíritu Santo. Lee en Apocalipsis los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Y después lee Isaías 11, versículo 2. Los siete espíritus que estuvieron en Jesús. Y el séptimo de ellos es el Espíritu del temor a Dios. No digan de que el espíritu del temor a Dios no pertenece a nosotros hoy. Todos estos espíritus vienen del mismo Espíritu Santo, el de gozo. Así que si nosotros caminamos en el Espíritu, hay tantos cargos. Tenemos un nuevo cargo en la congregación, el departamento de la media, de la media, medios de comunicación. Gracias al corona, nos tiró a las aguas profundas de la media, los medios de comunicación. Pero estamos contentos de nadar. Tenemos un nuevo departamento. Y tantos muchachos jóvenes que se reclutan. Gracias a Dios por los jóvenes. Tienen la cabeza abierta y desocupada para aprender todas estas cosas. El disco duro en sus cerebros todavía tiene mucho sitio para muchas cosas. Y cuánto esto me llena de gozo que se reúnen para el trabajo, con gozo. Pero miren cuán grande lista de cargos tenemos en nuestra congregación. Las células, cada persona debe organizar e invitar y limpiar después de todos, después de la reunión. También un grupo casero, una célula, necesita de alguien que toque. Y para la alabanza, también preparar un refrigerio. Así que tenemos el grupo casero. También tenemos el grupo de los adolescentes. Se necesitan líderes, el grupo de los jóvenes, también hay un grupo de alabanza, con los que tocan para adorar al Señor. También en la congregación tenemos necesidad de traductores,
de organizadores, de trabajadores en las cocinas, de maestros también para los niños, de personas que atiendan a los bebés. También en la congregación tenemos un centro de estudios. Allí son necesarios los maestros, también personas que traten a los niños. También hay un cargo que está destinado a repartir comida, ayuda a los necesitados, tal vez a viudas, a ayudarles a arreglar algo en la casa. También hay personas que tienen diferentes tipos de cargo. También tenemos un grupo de rescate. Están dispuestos a ayudar si por alguna ocasión hay un terremoto, para que puedan levantar casas que se caigan, se desplomen. Tenemos también administración en nuestra congregación. Tenemos la necesidad de edificación, de mantenimiento, de transportes. También repartimos comida a los sobrevivientes del Holocausto. Si yo vuelvo por un momento a los servicios espirituales que se hacen, por ejemplo, la oración. Por ejemplo, tenemos entre nosotros nuestras abuelas que tienen el tiempo suficiente para dedicarse a este cargo. La necesidad para nuestros ancianos. Edificación espiritual, edificación, ayuda para edificación a nuevas iglesias. Y podemos continuar diciendo más sobre la lista, y sobre todas estas cosas es necesario dones espirituales. Y sobre estas cosas quiero animar a todos nosotros. Vimos ya las ofrendas que las personas trajeron. Veremos más hacia el final de la reunión. Edifiquémosle a Dios ahora también ofrenda de agradecimiento a Dios, junto con el grupo de alabanza. Alabemos al Señor. Aleluya. Yeah.
hermanos y hermanas queridos, cuán bueno fue haber estado juntos. Nuestra adoración, nuestro sacrificio. Oh Señor, nosotros oramos que esto haya subido como incienso bueno ante tu trono de la gracia y misericordia y ante Jesús, el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios, Hijo de David. Ahora queremos terminar con la bendición sacerdotal. Y después de esto vamos a ver algo que los niños del centro de estudios prepararon para nosotros. Gracias, Señor, por... porque derramaste tu Espíritu Santo sobre nuestra congregación. Gracias porque eres fiel para tu pueblo de Israel. Y aún completarás las fiestas que quedan y tú vas a venir a tomar tu iglesia también. Traerás al pueblo de Israel en arrepentimiento el día de Yom Kippur y también regresarás, Señor Jesús, a reinar sobre nosotros para vencer a todos los enemigos que se levantaron contra nosotros y edificar tu reino desde Jerusalén, desde el pueblo de Israel, para todo el mundo. Todo todavía tú lo harás. Y todo, y también todavía vas a edificar el reino eterno sobre la tierra. En la octava asamblea, cuando nosotros estemos contigo en eternidad. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que recibas todos los inciensos que te ofrecimos ante ti. Te amamos, Señor. Creemos en ti. Llamamos a tu nombre y te queremos a ti. Y ahora, Señor, yo bendigo a la congregación, a la semana que tenemos ante nosotros. Y yo digo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Isa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Shabbat Shalom y felices fiestas, feliz fiesta Shavuot para todos.